Fíjense que Toñita sigue batallando con los fans de Miriam porque dice que la siguen atacando. Ay, no, es Que que traen un pleito trae un casado desde hace pleitazo, años. pero ¿por qué empezó el pleito? Pues porque una criticó a la otra le contestó y así se han ido. Y Porque siguen de nunca se llevaron pleito. bien, sí, siguen de Pero pleito. entonces dice Toñita que los fans de Miriam la atacan mucho y que Miriam también le levanta falsos. Miren lo que nos A dijo. ver. Los dimes Ay. y diretes entre Toñita y Miriam Montemayor parecen no terminar. Y es que la negra de oro dice que su excompañera de la academia inventó que su esposo abusó sexualmente de su hija, ocasionando que tanto ella como la joven sufran de depresión y ansiedad. Además, dijo que si llegara a encontrarse a Miriam de frente, se le iría los golpes. Los fans de mi ex amiga están metiéndose en las páginas de hoy y están haciendo estragos. Sáquenla, no baila, fuera. Entonces los localizo precisamente porque ya sé quiénes son. Cuando yo decido irme, pues todos así de que, qué bueno que te largaste, qué padre, ya ni yo. Ah, sí, pues me dicen que hasta una patada en la cola impulsa. Y a mí me impulsó y el. Vas en chingas. Sí, dije, no les voy a dar el gusto. Ya se han metido con mi hija, se han metido con mi esposo. Todo el mundo me dice, te separaste. Pues es que tenías que hacerlo porque ya te estaban inventando cosas como que mi esposo abusaba de mi hija. O sea, imagínate el grado de locura de ellos. Ahí sí es un grado de locura muy cañón, ¿eh? De estar inventando que mi esposo abusa de mi hija. Mi hija padece depresión y ansiedad. Entonces, imagínate que la estén atosigando, gente sin qué hacer, molestando a una menor de edad. Es cruel. ¿Mi hija tiene terapia? Yo tengo terapia. Somos dos enterapiadas. Cuando mi hija tiene depresión, yo tengo ansiedad. Cuando yo tengo ansiedad, mi hija tiene depresión. Y es un choque entre las dos. Y es una lucha porque es un ser que tú, vuelvo a repetir, que tú amas y verlo sufrir. Y no saber qué hacer porque tú también estás en depresión, dices, diablos, mi vida no fue nada fácil, mi vida fue muy complicada, donde pues desafortunadamente tuve un papá que padecía de alcoholismo y pues mi mamá pues no era una persona que sacara las garras o si mi mamá quería defenderse o quería pedir ayuda, no se la daban. Entonces a mí me tocó una vida muy complicada. Aparte a mí me quemaron las tiroides. Yo no tengo tiroides. Yo tengo hipotiroidismo porque me quemaron las tiroides. Entonces, es un rollo. Es un rollo, es un rollo. No, el día que la vea me la voy a madrear. Eso es de ley. Y no lo tomen a mal. No lo tomen a mal. Ella sabe porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala. Y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo, pero no es lo mismo que hables así a que ya veas de frente a una persona. Y entonces sí, reclámale lo que no debes de reclamarle porque sabes que no te hizo absolutamente nada. Y han pasado 4 años y yo sigo con la misma de que, güey, ella no dice nada. Fue por cubrir tu pellejo, que es muy diferente. Pero si yo la veo de frente, lo siento mucho. Yo ahí sí no me voy a detener. Y ella lo sabe, que es lo peor. Todo para la mujer, Berenice Ortiz.